Es esa Venezuela la que desde ahora responsablemente nos toca divulgar. Aquella que no conocíamos y, por supuesto, reandar lo ya conocido para expresarlo a través de nuevos ojos. Allí siguen locaciones de gran atractivo turístico, cercanas o muy lejanas a urbes, como el teleférico que nos traslada al vigilante de la capital de la República Bolivariana de Venezuela, el Cerro El Ávila. Aquí estamos a 2.250 metros sobre el nivel del mar. Y mientras en Caracas han habido unas temperaturas demasiado cálidas, calientes, aquí tenemos un clima, fíjense cómo se ve la neblina y todas esas cosas. Y allá tenemos el Hotel Humboldt, hacia allá, aquella parte. Ajá, allá. El Hotel Humboldt. El Hotel Humboldt fue inaugurado en 1955 por el presidente de ese entonces, que era el general Marcos Pérez Jiménez. Este es un proyecto realmente interesante. Aquí se destaca por lo menos los programas como el ABC del Ávila, donde se hace énfasis a los estudiantes para conservar para esta y para las futuras generaciones este cerro, porque resulta que esto es el gran reservorio, el gran patrimonio natural que tenemos los caraqueños y tenemos los venezolanos y tenemos el mundo, porque toda esa parte natural que se cuide de una forma u otra favorece al planeta. Igualmente, a una hora de Caracas, en la colonia Tovar, el rinconcito alemán creado por el geógrafo y militar Agustín Codazzi en 1843 en la primera inmigración planificada que se hizo en Venezuela. Codazzi, nacido en Italia, prestó meritorios servicios a la patria y sus restos reposan en el Panteón Nacional. Desde 1964, por decreto presidencial número 1165, se considera a la colonia Tovar y sus adyacencias como zonas de interés turístico. O también la zona turística por excelencia en Venezuela, Mérida, que nos sorprende por la variedad de sus paisajes y lugares y por tener los 10 picos de mayor altura del país, incluyendo el Pico Bolívar en la llamada Zona de las Nieves Eternas. Por supuesto, las playas y balnearios existentes en esa larga línea costera de 2.813 kilómetros sobre el Mar Caribe, al norte, y el Océano Atlántico, al noroeste.
Y al sur, la enigmática región guayanesa. Fabril, cosmopolita, señorial, acuática y selvática. Centro de las más extraordinarias maravillas de la naturaleza, los tepuis y sus impresionantes caídas de agua. Esto y más es Venezuela. Apenas la hemos asomado. Bienvenidos a Marcando el Rumbo, crónica de lo positivo.